todas las ilusiones puestas en el partido de ayer y bueno, se dio de la peor manera, ¿no? No hay mucho que decir, sí, mucho para corregir. No queda más que hablar y bueno, y trabajar en la semana todo lo malo que tuvimos y tratar de mejorarlo. En esta pretemporada se trabajó a conciencia lo que era el inicio del torneo federal. Sí, sí. Tampoco estábamos, fueron dos semanas o tres que estuvimos parados. Terminó el campeonato y arrancamos a entrenar de la misma manera que arrancamos siempre. Bueno, referido al partido, mucho calor. A la hora del viaje pasamos bastante calor, hubo un poco de diferencia en lo que fue, ellos estaban con aire acondicionado, nosotros no, bueno, no es excusa. Yo creo que ya está, hay que cerrar, hay que dar vuelta a la página y bueno, a pensar en este domingo que tenemos otro equipo fuerte que, como son estos chicos de Sarmiento y bueno, a tratar de trabajarlo de la mejor manera. Aparte de lo que estás contando, Gustavo, extra partido, digamos, ¿no? Porque el tema del calor y por ahí el viaje también se complicó bastante, pero dentro de la cancha, ¿qué fue lo que falló de acuerdo a los trabajos que ustedes venían realizando? Y hubo muchas cosas que fallaron, no llegábamos a las marcas, siempre llegábamos tarde. Tuvimos para hacer nosotros el 1-0, no lo pudimos hacer, y bueno, una cosa y la otra lleva a la otra, no hicimos el gol, nos hacen el gol ellos. Bueno, nos fuimos con un 2-0, los tuvimos en un arco en un momento, en el primer tiempo, en el segundo tiempo salimos de la misma manera, y bueno, ya cuando nos convirtieron en 3-0 se cerró el partido. Esto se revierte el próximo domingo, y bueno, por ende, trabajando y hablando en esta semana. Sí, sí, ayer venimos hablando con José, qué nos pasó, y bueno, vamos a tener un par de reuniones para hablar con los chicos, para ver qué pasó, qué piensan, qué dicen. Esto se resuelve hablando y trabajando, no de otra manera. Digo, teniendo en cuenta que si bien son cuatro en la zona, de un traspié ya se complicaría bastante, ¿no? Sí, también de un traspié se complica bastante y también de ganando el domingo podemos llegar hasta segundo, puntero, así que tampoco es la muerte de nadie, pero sí es algo alarmante. Fue un 5-0, no un 2-0, un 2-1. Hay algo que no está bien y bueno, seguramente José lo debe haber visto anoche y calculo que lo va a trabajar en semana, ¿no? Sí, además porque bueno, es un comienzo y que por ahí nadie esperaba un 5-0, ¿no? Por ahí 1-0 o 2-1, pero no un 5-0. No, claro que no. Aparte ya habíamos jugado con tres equipos, más allá de que se hayan reforzado con 9 jugadores, son todos jugadores que andan dando vueltas en la liga, no son otro tipo de jugadores. Íbamos confiados de que íbamos a traer aunque sea un punto y bueno, este cachetazo nos cayó mal, a mí me cayó mal, a los jugadores, todo, y espero que nos sirva para este domingo, para que despertemos. Estamos a tiempo todavía, no nada, todavía está cerrado, quedan varios partidos y es un lindo campeonato, ¿no?